Buen día, niños educandos. Le habla el licenciado Ángel González. En esta mañana vamos a ver el tema la reproducción de las plantas para la clase de ciencias naturales de segundo grado. Vamos a comenzar estudiando el proceso de reproducción de las plantas. Comienza cuando los granos de polen llegan al pistilo de la flor mediante dos procedimientos. La autopolinización. Los granos de polen viajan del pistilo de la misma flor. Polinización cruzada. Los granos de polen viajan al pistilo de otra flor por acción del viento o por animales polinizadores, como las abejas, colibríes, mariposas y murciélagos. La fecundación ocurre cuando los granos de polen llegan al estigma y viajan por un tubo polínico y los gametos se unen y el óvulo fecundado se convierte en semilla y contiene el embrión. Ahora, las plantas se pueden clasificar en dos formas. Vamos a conocer la primera parte, que son las gimnospermas. Son las plantas con flores sin semilla, por ejemplo, las plantas leñosas de tipo conífera, como lo vemos en las imágenes que están en movimiento. Por ejemplo, es decir, los pinos, el albeto, ¿ah? Sus semillas se encuentran desnudas, o sea, visibles en las ramas y hojas. La mayoría de plantas gimnospermas tienen forma de cono y las escamas expuestos tienen los óvulos y las semillas. Las semillas atraen a los animales que se alimentan de ellas, además contienen el alimento que el embrión necesita para el desarrollo, como lo vemos en los pinos, ¿no? Las bellotas. Las angiospermas, la mayoría de plantas con flores y semillas se encuentran protegidas dentro de los frutos y son las plantas hermafroditas. La mayoría de plantas angiospermas dependen de los agentes polinizadores para reproducirse, como lo vemos en la imagen. Llega la abejita y se lleva su polen, lo lleva hacia otra planta y así sucesivamente se va haciendo el proceso de reproducción. Las plantas angiospermas brindan alimento a todos los animales. Muchos son herbáceas, o sea, tienen tallo tierno. Los tipos de fruto. Los carnosos. ¿Cuáles son los carnosos? Los que contienen gran cantidad de sustancias jugosas, como frutas y verduras, el chile dulce, el tomate, la sandía, papaya y melón. Los secos son frutos secos debido a la pérdida de agua, por ejemplo, el cacahuate. Ahora conozcamos algunas partes de la flor y cómo esta funciona en la reproducción y para dar frutos. La corola es el conjunto de pétalos de colores vistosos, lo que vemos aquí en sus pétalos, ¿no? El estambre es el órgano sexual masculino, lo vemos en esta parte de aquí arriba. El saco embrionario es el óvulo y los gametos femeninos o esfera en esta parte de abajo, que sería esta parte de aquí. Miren, entonces tenemos a los gametos masculinos por acá, los órganos masculinos, perdón, y ya aquí en esta parte tenemos a los órganos femeninos. Una abeja, un colibrí o cualquier otro insecto polinizador riega el polen de esta parte de aquí, cae adentro y hace que se reproduzcan. El cáliz, esta parte de aquí abajo, es el conjunto de sépalos de color verde que envuelven a la corola. El pistilo, ya esta parte de la punta, es el órgano sexual femenino. El estigma, que es esta parte como cuello de aquí, del pistilo, es la parte superior del pistilo.
La polinización es el proceso por el cual los granos de polen llegan hasta el estigma, donde maduran. Luego los anterocioides, gametos masculinos, llegan al óvulo, se unen con la oosfera, gameto femenino, produciendo la fecundación y formando la semilla. Lo vemos entonces en este proceso. Los granos llegan, después llegan hasta el estigma, hasta parte de aquí, y lo hacen el proceso hasta abajo y llegan al proceso de la fecundación. Vamos a conocer esta pequeña historia, que lo vemos aquí en la germinación, el crecimiento, la polinización, la fecundación, el fruto y la germinación nuevamente para otra vez el crecimiento, polinización, fecundación, sucesivamente. El maravilloso proceso de la fecundación. Todo comienza cuando pequeños viajeros como las abejas transportan granos de polen de una flor a otra. Los granos de polen llegan a los pistilos. Recordemos, aquí está la abejita y llega hasta los pistilos. Y de ahí esperan madurarse. Después de un tiempo, los gametos masculinos expulsados por los granos de polen realizan un recorrido por el pistilo hasta llegar al óvulo. En el óvulo, ambos gametos se unen dando lugar a la semilla. De la semilla brota un nuevo embrión que germinará para convertirse en una hermosa planta que dará frutos. Nuevamente ese fruto cae una semilla, germinará la semilla, volverá al crecimiento, otra vez la polinización, otra vez la fecundación, nuevamente otro fruto y sucesivamente el proceso. ¿Qué vamos a hacer como trabajo para esta pequeña presentación? Contestar estas preguntas con la diapositiva anterior. Gracias por su bella atención. Recuerde siempre los pasos para detener el coronavirus: las manos, lavarlas seguido, el codo, toser o estornudar en él, cara, no la toques, distancia, guardar siempre esa distancia de 1.5 metros o 2 metros. Si te sientes enfermo, no salgas de casa. Los 5 pasos que salvarán tu vida y la de tu familia. Te queremos estudiando en casa.